Good evening, Mrs. Mi Rosalinda, mi Decefita, mi Celiana, good evening. Good evening, Miss. Good evening, Miss Diana. Ok, Mrs. Vamos, let's start. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy porque estamos dentro de la hora establecida. A ver, good evening, Mrs. Tefita. Ok, entonces vamos a iniciar. Un tema bastante interesante que habla, let's talk about physical appearance and the feelings, emotions maybe, ¿no? Ahora que nos encontramos en esta época tan bonita del año, ¿no? Entonces vamos a ver el material de hoy. Recuerden que tienen que alzar su manito, encender su cámara, respetar las reglas para que pueda ser comprensible, ¿no? Que puedan entender, porque si hablamos todos a la vez, no se puede entender la sesión, ¿no? Entonces, siempre con el ánimo de participar, pero respetando las reglas. Ok, let's start with this. A ver. Vamos a hacer una dinámica, que es, maybe is, ¿pueden ver mi pantalla, Mrs.? Can you see my screen? Yes, no. Mrs. Good evening, teacher. Recién está cargando, Miss. Ah, good evening. A ver. Ahora sí, Miss. Ok. Le decía que vamos a empezar con un riddles, que son como una especie de adivinanzas. A ver si ustedes prestan atención y, bueno, de acuerdo a los conocimientos previos que ustedes tienen, de acuerdo al inglés, vamos a ver de qué trata la dinámica y después ya paso a la explicación de la clase. Sí, ya. ¿Pueden visualizar? Yes, can you see my screen? Yes, yes, wow. Miss. Ya. A ver. A ver, estoy ampliando las PPT para que pueda visualizar mejor. Yes. Okay, you know what is wanted in Spanish? What is wanted? What is wanted? No, wanted. Okay. Look at this. This read the descriptions and help the police identify the criminals. According to this, wanted. ¿Qué será este jueguito? ¿Qué creen que van a hacer? Dicen, read the description. You know what is read, no? Leer las descripciones
y help. ¿Qué es help? Ayudar a la policía a identificar a los criminales. ¿De qué se trata esta dinámica? Wanted es deseado. ¿Deseado en este caso para qué? Si la policía está buscando a ciertos criminales, miren, yo les voy a dar descripciones y lógicamente hay opciones y ustedes van a identificar, identify what is the criminals according to the physical appearance, ¿ya? Van a identificar las apariencias físicas que se leen. For example, according to this description, dice, John Smith has got a round face. A round face, he's got short, curly, light brown hair, his eyes, you know what is eyes, ¿no? His eyes are big, like, and dark. He's got a beard. What is? John Smith es un criminal, lógicamente. Recuerden que la dinámica es que vamos a ayudar a la policía a identificar. Dice que tiene una, has got. Has got es el verbo tener. Que tiene una, ¿qué es a round face? Identify, what is a round face? Una cara redonda. Ya. Next, he's got short, short, maybe, what is short? Curly, curly, curly. Tiene cabello, esto de aquí. Cabello corto. Ya, después de que nos habla que es cabello corto, miren, vamos identificando. Curly, curly, ¿qué será curly? Que tiene... ¿Cabello rizado? Rizado. El modo de su cabello. Y light brown. You know the colors in English? Light brown. Brown. Es marrón. Marrón. Marrón, pero un marrón. ¿Oscuro? Marrón claro. Marrón claro. Habla de su cabello. Entonces, identify his eyes. You know what is the part? His eyes. ¿Qué parte del cuerpo era his eyes? Sus ojos. His eyes, miss. Eyes, ojos. Ah, sus ojos son. Sus ojos son. Grandes. Son grandes. Y negros. Grandes. Y oscuros, ¿no? Oscuros. Ah, he's got a beard. What is? Y tiene. Barba. Ya, barba. Barba. Ya, identify the criminal. What is? The first, the second, or the third? El three. Yes, good job. Lo encerramos. Identify the criminals. ¿Han entendido la dinámica, Mrs.? Yes. Yes. ¿Sí? Yes. Yes. Yeah. Okay, vamos con el siguiente. Mary Jane has got an oval face. She's got short, straight, brown hair. And her eyes are big. And ring. A ver, Mrs. A ver. Identify what is. Mary. ¿Cuál? Chirchi. Chirchi, tercero. The third person, Miss. A ver, misita, ¿me puede decir qué es lo que usted identificó ahí en esa descripción? ¿Cómo usted supo que era la tercera persona? A ver, Miss Eliana, explain, please. Explíqueme un poquito, por favor. El rostro, dicen que identifica el rostro. Buenas noches, misita. Buenas noches, compañeras. Dicen que identifica el rostro ovalado. Y lo que estamos viendo ahí es el, la primera es el rostro ovalado, Miss, porque la tercera es en forma de diamante. Y la segunda es redondo. Ya, pero ¿qué más dice ahí? ¿Qué más, Miss Eliana? What more? Tell me more about this person. Sus ojos verdes. Ojos verdes. Es la tercera. Ya. Yeah. Her eyes are big and green. Big, big. Como big cola. ¿Qué significa que los ojos los tiene? ¿Qué son? Grandes. De color verde. Miss, para grandes, mí la primera. Miss, claro. Pero sí, tiene usted razón. Bueno, el dibujito de repente no se encontró a la manera exactamente, pero veamos, aparte del cabello, tenemos también otra descripción para ver si es la persona que se está buscando. Dice que su hair, que ustedes ya saben las partes del cuerpo, su hair, hola, su
su cabello. Hola. Es short, que significa corto. Corto. Spray, el modo es que es spray corto. Es liso. Y liso. Y brown hair, que es de color. Sus ojos son de color verde. Marrón. Marrón. Ah. Perfecto. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la más apropiada? La tercera. Ok. Miss, su micrófono, Misses, recuerden cuando participan, apagar. Ok, the third example. Peter Baker has got a long face. He's got short, straight, dark hair, and his eyes are big and green. La segunda, Miss, second. A ver, Miss, a ver quién está hablando, Miss. ¿Quién tiene la palabra? Miss Mariluz Vara. Miss Mariluz, tell me, how do you identify this? Dígame cómo usted pudo identificar que era esta la persona deseada, ¿no? La persona a buscar. ¿Qué dice ahí? Peter, bueno, más o menos lo relaciono, Miss, pero no conozco todas las palabras, ¿no? Tiene su cara algo así alargada, ojos grandes y de color verde, sus ojos. Más que nada por sus ojos, Miss, fue donde lo saqué. Sus ojos grandes y de color verde. Ok, thank you, Miss Mariluz. What about his hair? What about the appearance of this? Short, cabello. You know what is short. Cabello corto. Es okay. Yeah, y dark. What is dark? Oscuro, maybe, yes. Is the second person to be. The second. Yes, miren, observen, Miss. Cuando ustedes dan a sus estudiantes, la opción correcta siempre se les coloca un estímulo como expresiones de good job. You know what is good job, buen trabajo. Y you know what is, for example, excellent, congratulations, great, nice, ¿no? Yes. ¿Qué pasa si el estudiante o nuestro estudiante se confunde o se equivoca y hubiese elegido la primera, por ejemplo? Siempre se le coloca una frase estimulando que, pues, ¿no? Que tenga más cuidado o que de eso se aprende, ¿no? De los errores nace el aprendizaje. Y en inglés se trabaja con expresiones como try again, ¿no? Intente una vez más. Ok, next. This. Samuel Green has got a long face. You know what is long face. He's got short, straight, brown hair, and his eyes are big and brown. He's got a beard. What is Samuel Green? A ver, levante su manito. Raise your hand, Mrs. Ya va participando Miss Mariluz, Miss Eliana. What is? Raise your hand, Mrs. Levante su mano, Mrs. A ver, Mrs. Tefita, de repente Miss Marit. Mi Rosalinda, todavía no ha participado Miss Diana. Para tomarle en cuenta, aquí nos dice has got, estos dos son un frase al ver que significa tener. Miss Diana, tiene usted la palabra, a ver, Miss. Ya, Miss, en lo que dices, ¿no?, de Samuel es que tiene la cara larga, en los ojos, his host. Es color, el pelo lo tiene castaño, es corto y suelto y sus ojos son marrones, si no me equivoco, marrones claros y tiene barba. Tiene barba. Y Miss, what is, according to the description, ¿cuál es la persona que usted cree que es el criminal? El primero, el one. One, Miss. Okay, a ver. Oh, what happened? Try again, you know? ¿Pudo usted ver qué significa try again? Hace un momento lo dije. Claro. Intente una vez más. Intente una vez más. A ver. Help to Miss Diana. Samuel Green has got a long face. Tiene una cara alargada. ¿Qué más? Sus ojos son grandes, grandes. Y marrones. ¿Cuál es el más second, apropiado? Seco. Ah, good job, Miss. Let's continue with the next. Ok, thank you, Miss Diana. Muy bien.
Katie Bakey has got a long face. She's got long, curly red hair and her eyes are big and blue. Oh, Katie Baker, it is long face, that's the same. She's got long, curly. Hace un momento trabajamos el curly. La primera, Miss. Cabello, cabello rizado. A ver, ¿quién dijo? A ver, Miss, levante su manito para ver su nombre. Who is Miss Marit? Miss Marit, tell me. Hola. Buenas noches, Miss. Good evening. Katy tiene su cara alargada, tiene su cabello rizado, color red, rojo. Los ojos son de color azul. Y son grandes, ¿no? Big, ¿no? Big. Grandes. ¿Ya cuál es? Sería la primera, Miss. Good job, Miss Marit. Yes. Okay, thank you. Jakey Corrett has got a long face. He's got short, wavy gray hair and big blue eyes. He's got a mustache. Como le dicen el mostacho, ¿no? En el Spanglish. ¿Qué es un mustacho, como le dicen algunos? A ver, levante su manito. ¿Quién? Miss Marie. Y aparte. ¿Ah? Su bigote. Very good. Miss Gladys. Miss Gloria, good evening. Miss Enrique, good evening. Hello. Miss Betsabe, Miss Diana, a ver. Miss Isaida, good evening. A ver, levante su manito, a ver, para participar. Todos tienen la opción de participar. Miss Rita, de repente. A ver, ¿quién desea? A ver, Miss Rosalinda. Miss Rosalinda López. Sí. Bueno, aquí nos dice, hello, Miss. Nos dice que tiene una cara larga, cabello gris, ondulado, corto. Sus ojos son azules y nos dice que también tiene un bigote. Y estoy Bueno, para mí es el tercero por la cara alargada, no larga. El tercero. The third. Good job, Miss. Good job. Excellent. Miss Rosalinda, thank you. Okay, let's continue with the other. Melissa Free, I'm so sorry, has got a long face. What is long face? Her hair is long. Is the opposite of short, okay? And wavy and brown, and her eyes are big and brown. Maybe it's the same color that her hair and her eyes. Melissa Free has got a long face. Her hair is long, wavy and brown, and her eyes are big and brown. Okay, volunteers to identify what is the wanted person to this. Miss, a ver, ¿quién? Who is this? Okay, Miss Rosalinda, Miss Eliana. Miss Rosalinda a Miss Eliana. Two people at the same time. Dos personas a la misma vez. A ver, ya participaron, Misses, pero a ver, Miss Rosalinda, ¿qué dice usted? Miss Rosalinda. O Miss Eliana. Miss Tania. Good evening, Miss. Buenas noches. Miss. Buenas noches, Miss. Nos habla que Melissa tiene la cara larga. Melissa tiene la cara larga, su cabello. Su cabello largo, sus ojos grandes. La segunda, Miss. According to this, second. The second. Yes. Good job.
Thank you, Miss Tania. Un gusto conocerla. A ver, no, pero su micrófono encendido, por favor. Miss Diana. The next. Philly Gardener has got a round face. He's got a small brown eyes and short straight brown hair. Oh, what is? Who is Philly Gardener? Has got a round face. He's got a small brown eyes. Small is the opposite of big. Okay. Si big era grande, ¿cuál es el opuesto de pequeño? Pequeño. No, no. Small es pequeño. Corto es short. Okay, but this is, estamos hablando de los ojos. A ver. A ver, participantes. Ya me han participado Miss Tania, mi Rosalinda, me participó Miss Mariluz, a ver, mi Rita, a ver, vamos a dar la opportunity to mi Rita. Good evening, Miss. Tell me. Good evening, Miss. A ver, nos dice que Philip tiene la cara redonda, los ojos marrones, pequeños, y que su cabello es color castaño o marrón, ¿no? Marrón. Y la forma de su cabello es straight. What is straight? Recto, así, lacio. ¿Y cuál es? Ya la tercera opción, Miss. ¿La tercera? Sí. A ver. Good job, Miss. Thank you. And what about this? A ver, Misses. ¿De qué se ha trabajado aquí, Miss? ¿Qué es round face? Características de personas. But what is in English? How do you say características, apariencias físicas? No, you know what is. Look at this. ¿Pueden observar, Misses? Yes. Yes, Miss. Okay, the topic is physical appearance, maybe. Physical appearance nos sirve para describir, items to people, ¿no? Para describir las características físicas y de repente por ahí también vamos a mostrar de repente algunas descripciones de acuerdo a las personalidades. Por ejemplo, muchas veces trabajamos, bueno, con los estudiantes, con artistas, famous people, ¿no? Con personas famosas y tratamos de describir a los lo que más le guste a ellos, ¿no? Demostramos. Por ejemplo, aquí, question, what does he look like? Por ejemplo, hace un momento vimos las características específicas de qué. Hace un momento en los personajes que vimos de los criminales, vimos características de qué partes del cuerpo específicamente, Miss. De la cabeza, Miss. La cara. Face. Cabello, ojos. Hair. Eyes, maybe. Eyes. What is? ¿Pero qué en específico vimos? Long o short, yes. Long o short, ¿no? Corto. Vimos color. Color of the eyes. Color of the hair, yes. And maybe vimos la forma, the way, ¿no? La forma. ¿Cómo es the wavy hair? ¿Qué significaba wavy, Miss? ¿Qué significaba wavy? Cuando el cabello estaba lacio, rizado, ondulado. ¿Recuerdan? Ondulado. Rizado. Rizadito, cuando tiene rulito, ¿qué le dicen? ¿Y qué era? Bear, que se escribía. Cuando tenía también... Barba. Y el... Moustache, que le dicen algunos mostachos. Bigote. Miren, en inglés, hoy día vamos a aprender, como les digo, acá se muestran personajes y se puede dar la clase cuando ustedes enseñen, ¿no? Se trabajan con las personas famosas o ustedes identifican, bueno, qué está de moda, qué personajes, y utilizan eso para poder hacer las descripciones en inglés. Por ejemplo, aquí ya es un poco más complejo. Aquí se están mostrando personajes. Mire, what does he look like? Eso se pregunta para decir, ¿cómo luce él?
Entonces aquí va. He's short. He has got average weight. He has got mustache and beard. Hace un momento lo vimos. El mustacho que les dije y el beard, ¿no? Entonces aquí nos dice, he is short. No estamos hablando de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo está diciendo? Creo que tu cabello es bajo. Ya, es bajo. Dice, he has got average weight. Estamos hablando de su peso. Cuando dice average. Es solid. ¿Cómo? Miss, su micrófono. Apáguelo, por favor, Miss. A ver. Que tiene un peso promedio. Peso promedio. Average, cuando encuentra la palabra, es un promedio, ¿no? He has got, también les dije, Miss, has got, se utiliza junto y significa tiene. Aquí está, has got. ¿Qué tiene? Esto sí le dice. Bigote y barba. Bigote y barba. Entonces, ahí están. In the final, he has got straight and dark hair. What about his hair? ¿Cómo tiene su cabello? Straight. What is straight? ¿Cómo era la forma de su cabello? Lacio. Aquí está rayando la pantalla, por favor, tengan cuidado. Es lacio y oscuro, dark. Dark, oscuro, y el opuesto a esto es light. Como luz, en inglés, light, ¿no? Dice dark hair, cabello oscuro. Light hair, cabello. Si uno es oscuro, ¿cómo es el otro? El opuesto. Claro. Claro. Claro, claro, Miss. Ok. Look at this. ¿Cómo se llama él? Who is he? Capitán América. Yes, America Captain, ¿no? According to this. He is tall. Tall is the opposite. Alto. 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 He is well built and athletic. Él es well built, maybe, que tiene músculos, cuerpo atlético. Que es musculoso y es atlético, ¿no? Su cuerpo. He has got short, straight, and blondie hair. Miss, usted no me enseñó blondie. Ya, blondie se les dice a las personas rubias. 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 ¿Y cómo es su cabello aparte? Short and straight. Mira, si ¿sí se han dado cuenta de las características? Lacio. Cabello corto, lacio. ¿Y qué más? ¿Qué color es blondie? Rubio. 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 Miren. Look at this. What about this? She has got a long curly and red hair. She has got short, wavy, and red hair. He has got medium strength and red hair. A ver, Miss, ¿quién me dice qué es lo que significa la primera? El primer personaje. ¿Cómo tiene su cabello? Su cabello rizado, Miss. Su cabello largo. Su cabello rizado. Largo. Color rojo, primero hay... cabello rizado y largo. Ya. Y color rojo. Ya. Mire, si se han dado cuenta en inglés, la estructura siempre va que el cabello, es decir, el sustantivo, va a ir al final. ¿Se han dado cuenta esa parte? Y a veces los estudiantes un poco que se confunden, Miss, pero no. Entonces sí, acá, ella tiene... La primera dice, Miss, ella tiene el pelo largo. Color rojo. Y de color rojo. Rizado y de color rojo. Y ya... Claro, pero nosotros al hablar en español, nosotros primero decimos, ella tiene cabello y después decimos las descripciones, ¿cierto? Entonces, sí, en inglés es a la inversa. Primero decimos las descripciones. Long, curly, and red hair. Cabello largo, rizado y color rojo. Claro, y siempre en inglés va a haber una estructura. ¿Cuál va primero? A ver, mi Rosa, si se han dado cuenta, ¿qué está va primero? El género, Miss, está nombrando el género. En Miss, este caso, primero va el pronombre. Ya, va el pronombre de la persona que se quiere hablar o decir. Luego, ¿qué va? Mi Rosa está levantando la mano. Dígame usted, mi Rosa, good evening. De ahí del pronombre viene especificar.
De ahí viene el verbo. Has got. Y después viene, en este caso, si se dan cuenta, en las tres descripciones, long, short y medium. ¿Qué cosa es el cabello? La extensión del cabello, si es corto, si es largo o si es medio. Mira, abajo en la tercera dice medio. Y después de eso viene el estilo, en este caso el modo de cómo es el cabello. Si es curly, si es rizado, si es ondulado, como el caso de wavy, o es straight, es lacio, o sea, ¿no? Lacio. Y finalmente tenemos los colores. Puede ser que un cabello sea brown, black, red, blondie, ¿no? Entonces, al final, y al final colocamos la palabra que en este caso es hair, porque estamos hablando de los estilos, ¿no? Estamos hablando de las descripciones del cabello. Si habláramos de los ojos más adelante, vamos a ver, siempre va a ir el sustantivo, va a ir al final. ¿Ya, Mises? Tomemos en cuenta eso. Mise su micrófono, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Quién está con el micrófono? Apaguen, por favor, ¿ya? Y acá, in the fourth, dice, she's slim and she's attractive. Ya, esto de slim es como decir delgada, pero en forma, ¿no? She's slim and she's attractive. Ella es atractiva. Atractiva. O beautiful, es similar. ¿No? Beautiful. Como la canción. Next. ¿Cómo es? ¿Who is he? ¿Ustedes identifican? ¿Qué personaje es este? ¿Qué es un personaje? Thor. El señor del martillo. Ok, Miss. Ustedes ven, ¿no? Los superhéroes. He's well beard. ¿Cómo es? Hace un momento hablamos. ¿Qué es well beard? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Él es fornido. Todos fornido. Ya, fornido, musculoso. He's tall. Fortachón. Alto. Atlético. Ya. He has got long, straight, and blondy hair. Creo que eso está súper sencillo, Mises, ¿ah? Tiene el cabello largo, largo y rubio. Y ondulado y rubio. Strike, recto. Lacio. Y the final, he has got blondie mustache and beard. Oh, también tiene blondie. ¿Qué cosa tiene? A ver. Tiene el bigote rubio tiene y la barba. Tiene bigote rubio. Ajá. Bigote rubio y la barba. Ah. Ok, Miss, y usted quiere decir, a ver, Miss, ¿cómo yo digo que es, Thor es guapo? Algunos le van a preguntar, Miss, ¿cómo se dice guapo? Hay días. Beautiful. Hermoso. Hermoso. A ver, Miss. Good looking. Good looking o handsome. Handsome. Beautiful es una expresión o adjetivo que se utiliza más para damas. Beautiful. Bello. Es extraño decir, pues, beautiful boy, ¿no? Chico hermoso. No, according to this, the most popular adjective to say that is guapo is handsome. Handsome boy, ¿no? Entonces, handsome o good looking. Good looking es, ¿no? De buena apariencia, que se utiliza también para, tanto como para hombre como para mujer. Pero el más apropiado para, bueno, para un varón es handsome boy, ¿no? Handsome boy. A ver, Mrs., who is he? ¿Quién es él? Identify. ¿Quién es? ¿Qué superhéroe? ¿Qué es? A ver, Mrs. ¿Quién, Miss? Ant-Man. Iron Man. No, este. Hombre hormiga. Ajá, hombre hormiga. Ah, el hombre hormiga. Mrs., ustedes sí que saben, ¿ah, Miss? De superhéroes. He's short. Ant-Man. Es. ¿Cómo es? Dice he's short. ¿Cómo es? Él es pequeño. Pequeño. He's slim, pero es slim. Hace un momento trabajamos el slim. Delgado. Y he has got short, straight, and dark hair.
¿Cómo es su cabello? Tiene cabello pelo corto, lacio, corto, negro. Lacio, negro. Oscuro. Ajá, oscuro, oscuro, oscuro. No, he has got short spray in their hair. Su cabello es corto, lacio y oscuro. Before y after. Miren, ya acá tenemos una comparación. Before. Nosotros a veces, ¿no? Por decir, solemos cambiar, ¿no? Nuestras apariencias físicas. De repente, hoy por hoy, de repente podemos decir, in my case, ¿no? Que de repente hemos subido un poquito de peso, o yo he subido un poquito de peso. Entonces, de repente, para hacer comparaciones, Mises, les voy a enseñar un poquito de vocabulario en esta parte. Before es cuando es antes, y after, después. Por ejemplo, before, dice, estamos haciendo unas comparaciones. Dice, he's short, in before, he's short and he's slim. Mira, antes él era pequeño y era delgado, ¿no? Él es delgado, sorry, él es delgado, en su antes. Y después, ¿qué pasó? Él es alto, ¿no? Y he's well built. Ahora es fortachón, ¿no? Cuando hacen ejercicio, ¿no? Bastante ejercicio, ya es musculosos, ¿no? Entonces, de lo que era slim, ahora es well built, ¿no? Dice, in first photo, he was shorter. En la primera foto, él estaba pequeño, él era pequeño. He was less athletic, era menos atlético. In the second photo, en la segunda, he's taller. Miss, pero se dan cuenta, ¿por qué ahí al adjetivo le han agregado ir? Mira, ya dice shorter y taller, porque al momento nosotros de hacer comparaciones, porque eso es una comparación de un antes y un después, nosotros al adjetivo, ¿no? Que en este caso es short o tall, ¿no? Que es pequeño en este caso y es alto, al momento de comparar, nosotros le agregamos al adjetivo ir. He was shorter o he's taller. Y al momento de decir, mira, aquí, he was less athletic. Ese less, que ustedes pueden visualizar aquí, less era menos atlético. Y acá abajo en la segunda foto, he's more athletic. Ahora él es más. ¿Se dan cuenta? Son antónimos. Less y more son antónimos. Menos y más. Antes era menos atlético y ahora es más atlético. Eso es un poco para trabajar cuando quieres estructurar oraciones en comparativa. A ver. Una consulta, Miss. Dígame, Miss. Dígame, Miss. ¿Puedes colocar la anterior diapositiva un ratito, por favor? Con relación... sí, pero... sí, Miss. Miss, en este caso, he is short. También puede ser he is small. Short o small, que es pequeño, o tiene que ser short. Sí, también. Ah, ya, yeah. Ok, Miss, gracias. Thank you. Ok. Ahora, como les decía, ya estamos introduciendo a las comparaciones. Nosotros para hacer una comparación necesitamos, lógicamente, de tener dos personas, ¿cierto? Para comparar, ¿no? Lo que se quiere aquí es... Yeah. Yes, ¿no? Para comparar. Reconozcamos que podemos hacer comparaciones, ¿no? Una persona con otra persona. Miss, y si quiero hacer una persona con un conjunto de personas, o sea, uno de entre varios, ya eso no sería comparativo, sería superlativo, ¿ya? Entonces, en este caso, Miss, pay attention, muy atentas, porque vamos a trabajar los comparativos que solamente son dos, ¿ok? Puedo comparar dos objetos, dos personas, ¿no? Diferentes cosas, o sea que todo se puede describir. Entonces, in this case, nosotros tenemos a Ant-Man, como lo dijo la señorita, una miss, dijo Ant-Man, ¿qué superhéroe es? Es el hombre hormiga versus Thor, ¿ok? ¿Ok? Comparative, Ant-Man versus Thor. Por ejemplo, miren, si ustedes pueden visualizar ahí, ok, Mises, presten atención. Oh, so sorry. Mire, Ant-Man versus Thor. In this case, Thor is taller than Ant-Man. A ver, ¿qué creen que dice esa oración? Y lo han puesto ahí, taller con un color azul y Dan con un color verde. ¿Por qué cree que resaltan? A ver, Mises, levante la manito para ver sus respuestas. A ver, ¿qué creen que dice? A ver, Miss Isaida. Miss, buenas. Good evening. Good evening, Miss.
Este, ya, en la número uno dice, Thor es más alto que Ant-Man. Ajá, ¿y usted cómo pudo identificar, Miss, que Thor significa más alto? Mi niño me ha dicho, Miss. Ayudita, okay. Ayudita. Ayudita, Miss. Ok, como lo dije hace un momento, el adjetivo es tall, que es alto, y para hacer comparativos, como lo estamos trabajando aquí entre Ant-Man versus Thor, estamos añadiendo a ese comparativo, que es tall, el ER, is taller, para decir más alto, ¿no? Taller. Entonces, y en la palabra Dan, siempre lo vas a encontrar en un comparativo que significa que, es por decir, él es más guapo que, por decir, Brad Pitt es más guapo que, a ver, dígame un chico, a ver, un chico. Brad Pitt es más guapo que... Ricky Martin. Ya, que Ricky Martin, ¿no? Entonces, es para hacer ese comparativo, ese más guapo que, entonces, ese más guapo, en este caso, más alto, es ese taller. El taller está haciendo el comparativo, por eso que lleva la terminación ER, taller. Y el que, Miss, ese es el popular Dan. Siempre en comparativos vas a encontrar tú la palabra Dan. Si tú te olvidas de eso y si nomás pusiste taller, Ana, Toris, taller, Ana, y te olvidas del Dan, ya se malogró, esa oración está errónea. Ya no está bien estructurado tu comparativo. Lo que se requiere es que tú te acuerdes siempre. Y es fundamental también que te acuerdes del verbo to be. El verbo to be en esta oración, ¿cuál es, Mises? Está de rojito. Is. Más adelante vamos a ver is. Miren, en the next. Thor is stronger. Stronger. Strong viene de fuerte. A ver, fuerte. Stronger than Ant-Man. ¿Qué dirá esa oración? Thor es más fuerte que el hombre hormiga. Ajá, es más fuerte que el hombre hormiga. Y finally, Thor is more powerful than Ant-Man. Miss, ¿y acá por qué al powerful no le han puesto powerfuler, no? Ahí está, Misses. Les voy a dar un tic. Miss, cuando mi adjetivo, si se han dado cuenta, taller es un monosílabo. Tall, ¿cierto? Le agregamos ER. Todos son reglas. Taller. Stronger, strong, también es un monosílabo. Strong, también le agregamos ER. Y en este caso de la última oración, ¿cuál es el adjetivo que se describe? Powerful. Powerful. ¿Es un monosílabo? No. No, es un monosílabo. Entonces, como no es un monosílabo, no le vamos a poder agregar ER, ¿no? Powerfuler, no. En este caso, le vamos a anteponer la palabra more. More, que significa más. Lo que antes la terminación ER significa más, acá como no es monosílabo, entonces la regla cambió. Quiere decir que cuando encontremos adjetivos largos, como este, como powerful, como beautiful, también beautiful, como handsome, no vamos a decir beautifuler, no, handsome, no, sino vamos a decir, por decir, Alicia is more beautiful than Heidi, por ejemplo, ¿no? Entonces, el beautiful también es un adjetivo largo, como powerful, entonces eso le vamos a anteponer la palabra more para hacer el comparativo y significa que Thor es más poderoso que Ant-Man. Y por eso, si Thor es más alto que Ant-Man, Thor es más fuerte que Ant-Man, y Thor es más poderoso que Ant-Man, decimos pues que who is the winner. ¿Quién será el ganador? Thor. 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 Thor is the winner. Thor. Ok, according to this. ¿Quién es Tony Stark? Ya, Mises, esto le voy a dejar de tarea. A ver.
this is Tony Stark, the Iron Man. Tony Stark helps people because he's helpful. He donates some money for poor people. So he's generous. He's successful at his job because he's hardworking and clever person, Mrs. In this case, estamos describiendo a Tony Stark. La primera descripción acá, la que tenemos de azul, nos dice que Tony Stark helps people because he's helpful. A ver, ¿qué dice? Ayuda a las personas porque él es... ¿Qué será helpful? Si ayuda a las personas, ¿cómo se dice una persona que... Socorrista, que ayuda? Miss. Socorrista. Algo así de que ayuda, Miss. Solidario. Solidario, ya. La más apropiada es solidario, ya. Acuérdense, helpful. Helpful, viene de help, de ayudar. Siguiente, he donates some money for poor people, so he's... Si él dona algo de dinero a las personas pobres, ¿cómo se dice a las personas? Generoso. Y finally, he's successful at his job because he's a hardworking and clever person. Successful es sinónimo de exitoso. Él es exitoso en su trabajo, en job trabajo, because, porque él es, si es exitoso en su trabajo, hardworking. Hardworking se dice a las personas que trabajan mucho, ¿cómo es? Porque... ¿Trabajador? Trabajador. ¿Trabajadora? And clever person. Clever person viene clever y similar. Excelente persona. Es una persona, aparte de trabajador, inteligente. 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 Entonces, ¿qué adjetivos son aquí los que se están mencionando? Helpful, que ya trabajamos. ¿Qué es? ¿Qué significa helpful? Solidario. Generoso. Hardworking. Trabajador. Y clever. Inteligente. Y cualidades, Miss. Cualidades. En este caso de Tony está. Ya estamos hablando de cualidades. A ver, vamos a ver esto. Oh, ya estamos pasando ya. This is Wade Wilson. He is always smiling. You know what is smile? Smiling. So he's sonriente. Cheerful. What is? Sonriente. Siempre para sonriente. Entonces, si es una, si es sonriente, cheerful guy. Es una persona alegre. Alegre. Alegre o divertida. Feliz, divertida. Ajá. Next. He always makes jokes and that makes him so. Si siempre le gusta hacer bromas y que las y te hace también, feliz. Te hace reír, ¿cómo es una persona? Graciosa. Oh my God, dice Dati. Oh my God. ¿Saben ustedes qué significa esa expresión? Dice, oh my God. Oh por Dios. He's talking so much. He is talking. He's talking. ¿Han visto esas personas que buscan un tema y hablan y encuentran otro tema y siguen hablando? ¿Cómo se considera esas personas? Habladoras. Conversadores. Habladoras, conversadores. Expresivos. Le hacemos un recuento. Cheerful. What is? Alegre, Miss. Ya. Alegre. What is funny? Gracioso. Funny, el que está acá abajo, que dice funny. Gracioso. Gracioso. Y talk to be viene del verbo talk. Acuérdense, talk to be es... Hablador o habladora. Recuerden que los... En este caso, las cualidades no tienen género. O sea, si tú dices Miss y de repente, ¿cómo uso para varón o para mujer? Ambos se utilizan para ambos y solamente vas a darte cuenta de acuerdo al pronombre o de acuerdo al nombre el cual se esté mostrando, ¿ya? No se le agrega a los adjetivos ni ese, ni se pone en plural, ni en singular. No, los adjetivos en inglés ahí nomás se dejan, ¿ya? Jóvenes, estudiantes, Misses. This is Loki. ¿Quién es él, Miss? A ver, ¿quién me ayuda?
Loki. Villano, ¿no? ¿Quién? Un villano, this is Loki. En su micrófono, Miss. Miss, a ver. Loki. A ver. El hermano de Thor. Ah, muy bien, Miss Eliana. A ver, dice, he wants all of the world. He wants all people to Eliana, share him. So he is, Miss, micrófono, Miss. Miss, a ver, ¿quién está con el micrófono prendido? Desactivar audio. Ah, ya. Ok. Dice, mira, tiene cara de malo. Él desea todo el mundo. Él desea que todas las personas sean sus servidoras. Él es, ¿qué será selfish? Dominante. Es egoísta. Egoísta. Algunos se confunden como el fish, me dicen, mis algo de pescador, pescado, se confunden a veces, ¿no? Como ven el fish, ¿no? Egoísta, selfish person, ¿no? Desea que todas las personas estén a su disposición, no le interesa si están de acuerdo o no, así son las personas selfish. Next, he never gives up fighting against his brother, Thor, so he's stubborn. Él nunca se rinde y pelea en contra de su hermano Thor, por lo tanto él es stubborn. Obstinado, terco, ¿no? Stubborn. Lo que se les dice a los, también es una cualidad para nombrar a los donkey, ¿no? ¿Cuál es el animal que es terco? Que tú lo jalas y lo jalas, no quiere hacer caso. El burro. Dice Peter Parker, es conocido. ¿Quién es? Spider-Man is a good person, ¿no? Es a good person, Peter Parker, ¿no? Él hace yes. bien, ¿no? He's a honest person because people always trust him. Él es una persona honesta. Porque las personas siempre trust him, confían en él. Trust, ¿no? Entonces es una persona en la que se puede confiar, ¿no? He's a nice and lovely person, so his aunt loves him so much. He's nice. Nice is popular. ¿Qué significa nice? Bonito. Bonito, elegante, ¿no? And lovely, viene de love. Amo. Encantadora. Encantador. Ya, encantador y también se puede decir amoroso, una persona amorosa. Amoroso. ¿No? Ajá. Y por lo tanto, su aunt, su tía lo ama mucho. Loves him so much. La tía May. Ajá. Harley Quinn, ¿quién es ella? Esa es villana, creo, ¿ah? ¿Eh? Una loca, yes. desquiciada. She can make friends. De Harley. Esta chica es la novia de Joker, creo que. Sí, Mrs. Yes. She can make friends easily because she's friendly and outgoing. Puede ser amigos fácilmente porque ella es. Ella es, a ver, Mrs. Si es simpática, amigos, amigable. Amigable, outgoing, una persona. ¿Qué será outgoing? Una persona de mantener, amigable. Extrovertida. Extrovertida, porque si fuera shy, tímida, no harían. Las personas tímidas se aíslan, ¿no? Ese es el opuesto de inside, ¿no? In this case, it's shy people. Esas personas tímidas no son outgoing, ¿no? Que son extrovertidas. En cambio, ellas sí, porque ella es fácil de hacer amigos, easily, fácilmente, ¿no? She's always easygoing for her friend Joker. Ella siempre es. ¿Cómo se lleva con Joker? Bien, amigable. Bien, son amigos. Claro, ¿no? Pero tranquila. Son friends, my brothers. Fácil de llevar. Tiene un carácter fácil de llevar. Con su amigo, Joker. Sí. So, she accepts whatever Joker suggests. Ella acepta lo que Joker le sugiera. Pero ella era una chica buena, ¿no? Al final pasó
This is Flash. Flash, Flash, Flash. He's the fastest human in the world and he never gets late for something. Si dice que él es fastest. Mira, Miss, aquí, si se dan cuenta, la terminación es EST, fastest. Es el humano más rápido en el mundo. Y él nunca llega tarde a algo. He's punctual. ¿Qué significa? Él es puntual. 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 Exacto. Puntual. Y nunca llega tarde a algo, alguna reunión, alguna cita. Rápido, algún, como un rayo. Un rayo, un flash. Por eso dice, cuando es, cuando quiere que te traigan algo rápido, que dicen las personas, dicen flash o fast, ¿no? Flash. Entonces, ¿qué les ha parecido esta temática? ¿Qué aprendieron? A ver. Y acá tengo ¿cómo algo? Nombrar las cualidades de las personas. Ya. ¿Qué más? A ver, miren, Mises, antes de que pasemos al nice. ¿Qué es nice? Acá Papá Noel está modelando. ¿Qué es nice? Elegante. Elegante. Mises, no está bonito. Compartiendo pantalla, se ha quedado en la diapositiva anterior. Uy, so sorry. Nice. Dice nice people, nice person. Nice. Papá Noel is smiling to you. Papá Noel te está sonriendo. What is nice? Can you see my screen? ¿Pueden visualizar? Yes. 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 Oh, what is friendly? Papá Noel is friendly. Amigable. 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 What is nervous? Did you say? The student. Nervioso. 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 Ya llega la Navidad y no hay regalos. No hay plata para los regalos. Nervioso porque no hay regalos para los niños. Ya, pero ya una situación. También cuando los jóvenes, los estudiantes dan un examen, ¿no? Mismo, hasta nosotros mismos que somos adultos, nervous, ¿no? Estamos muy nerviosos when you take an exam, or maybe to take a test, maybe to take an English test, maybe, yes or no, or maybe. What is the more difficult subject to you? ¿Cuál es el área más difícil de llevar, inglés o matemática? English. No English. Sé. English. Oh, no. What is nervous? Nervous people. What is the next? Clever. What? If you study, you are a clever student, yes? Inteligente, no? Miss. Inteligente. Pero, Miss, ¿ustedes creen que las personas nacemos inteligentes o de repente con persistencia y estudio podemos llegar a hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Sí, me... Y estudio, Miss. Todos son inteligentes. Sí. Claro, nosotros tenemos diferente ritmo de aprendizaje, pero al final todos podemos llegar a la meta. Miss Funny, what is funny person or funny people? We just say, look at this, Papá Noel. Funny, ¿qué era gracioso. Funny? Gracioso. Gracioso. Gracioso, ¿no? No vayan a pensar que es la lata de atún. Oh, brave. Brave is similar. Aguerrido, ¿no? Aguerrido, un Papá Noel ahí es super Papá Noel, brave, aguerrido, super ¿no? Super santa. Ajá. What is quiet? Quiet es lo que le digo yo a los alumnos. Quiet, dice silencio. Silencio. Tranquilos, ¿no? Tranquilos, por favor, no sé. Siempre se le repite al estudiante, be quiet, please, and you say on the classroom, ¿no? Be quiet, ¿no? Por favor, estén tranquilos, estudiantes, porque no sé, Mises, ya cuando ustedes pasen en el hecho de estar en un salón es totalmente diferente a pasarla, pues, ¿no? En los estudios, ¿no? Hasta a pasar con los estudiantes en una situación real, ¿no? Ustedes saben que los estudiantes tienen diferentes problemas, diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Y nosotros tenemos que lidiar con ello, ver la manera, la forma de cómo llegar a ellos, ¿no? De una manera divertida, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al test. A ver, denme un momentito, a ver, ya está. Voy a compartir pantalla.
¿Qué era has got, Mrs.? A ver si recuerdan. ¿Qué era has got? Has got, has got. ¿Pueden visualizar, Miss? Yes. Yes. Tener. A ver, vamos a ver. Everybody. Tener, poseer. Ajá, miren. Aquí vamos, con ayuda de ustedes, vamos a ver de qué se trata este ejercicio de physical appearance. Oh, this is a question. This is a question, Miss. Has she got straight hair? What is? A ver, no puedo ver quién está levantando la mano. Has she got straight hair? She, what is? Ella tiene el cabello, Miss Dávila Marta. Yes, she has. Lucky to have this time with you, all of us together. It's really special. Me too, Spider-Man. Now, are you ready for me to destroy you in one? Has she got small eyes? The small eyes? No, she hasn't. Yeah. Monster ball? Has she got curly hair, Miss? Yes, he has. It's a boy, huh? Yes, he has. Yes, he okay, has. Okay, él es el niño. Yeah. Yes. Come on, Papa Jack. Oh, bring it on, for I am king of that. Tap his toes. Oh, you know what part of the body is toes? Tengo que tocar. ¿Qué cosa es toes? Mrs., no me decepción. ¿Qué parte del cuerpo es toes? Dedo de los pies. Dedo de los pies. Put the words in order. A ver, Mrs., tengo que ordenar esta oración. Hace, en parte de la sesión, más o menos identificamos cómo era la secuencia de armar una oración al momento de describir, ya sea los ojos o el cabello, yo les dije algo. A ver, Mrs., ¿quién desea hacer el intento? A ver, Miss Mariluz, tiene usted la palabra, Miss Mariluz. ¿Cuál es la palabra que inicia? Y después, a ver. Has. Yellow. Eyes. O sería eyes yellow. He has goat. Ay, perdón, faltaba el goat. Yellow eyes. De ahí viene yellow eyes. Casi, Miss, con ayudita, todas aportaron. He has got yellow eyes. I gotta warn you, I played 17 co-ed intramural volleyball at Santa Cruz. Put the words in order. Okay, a ver. Voluntario. A ver, Miss Eliana. One more time, Miss Eliana. A ver. Yeah. He has goat. Red hair. He has got
¿Qué más? Red hair. Hair, hair. 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 He has got red hair. Tiene cabello rojizo. Sure, pal. Whatever you say. Everybody, just please watch the hair. What? Has she got a small mouth? Miss, do you remember the part of the body? What is mouth? Lo what trapo, is? Miss, su boca, el letrerito. Boca, miss. Ya, la boca. ¿La tiene small? Lo tape el letrerito, no se ve bien si es pequeña. No, no se grande. Observa, amiga, repeat, miss, el video. No se ve, no se tapa el letrero. Video interactivo. Si yo lo repito, vamos a volver a hacer la sesión. A ver. First, al momento que... Más... Pequeño es, miss. Oh, no, era grande. Mira. Ahora sí se ve. Ay, ahora sí se ve que come un tiburón. Is the ball happy? No. No, it isn't. It is. Yeah, no, it isn't. Has he got long legs? What is the part of the body? Leg? Yes, he has. Yes, he has. ¿Qué es legs, miss? Piernas. 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 Captain Erica, you are needed. Has she got long hair? No, she hasn't. No, she hasn't. No, she no. hasn't. Yeah, he, sorry, she has short hair, no? Next up, bye-bye, Dracula. Has he got a small teeth? Do you remember? No, he hasn't. No, dientes. No, she hasn't. Has he got short arms? Arms. Brazos, arms, brazos cortos. No, no he hasn't. No, he hasn't. He hasn't. Oh, baby, I got this. Hey there, monsters. Tap his ear. Tengo que tocar su oreja. 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 Yes, oreja. We are arriving in our... Tap his neck. Tengo que tocar su cuello, mis. Cuello. Cuello. Cuello, neck. Very good, misses. Underwater volcano! Everyone, grab your scuba gear and get ready to explore the wonders of the sea. Tap his eyes. Ojos. ¿Qué tengo que tocar? Tus ojos. Ojos. Yes. Eyes. Especially you, Count Dragon. Tap her mouth. What is? Boca. Boca means. Yeah. You see that mouth? She likes you. Oh, no, 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 no. That sounds like a thing. Tap his fingers. Dedos, fingers. Dedos. Yeah. In full effect. Oh, no, no, no. Oh, yes, 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 yes. I'm just here to have family fun.
tap his nose. Nariz. 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 Family, family, family. Okay, Mrs. What is? ¿Qué les pareció, Mrs.? Interesante, Mrs. Interesante. Hemos repasado partes del cuerpo también. Ya, sí. Siempre en inglés está asociado una sesión con la otra sesión de paso. A ver, Miss Mariluz, a ver, vamos por partes. A ver, Miss Mariluz, tiene usted la palabra. Tenemos alguito de tiempo antes de mostrarle la tarea que ustedes tienen que trabajar. A ver, Miss Selmy. Sí, Miss, muy interesante. Siempre, pues, de una forma muy dinámica. Perdón, nos hace recordar, ¿no? Lo que hemos trabajado, las partes del cuerpo, lo que hemos visto también, el verbo, los pronombres, las características, las cualidades. Muy, muy interesante, Miss. Gracias. Thank you. Ok, thank you, Miss Mariluz. A ver, Miss, la segunda, la tercera tonista. Ah, ya, el chat. Ok, a ver, vamos a ver. Miss Eliana. Sí, Miss, hemos aprendido también a ver o a saber también la traducción de las actividades que cada persona desarrolla, ¿no? Las actividades, sus cualidades, sus características. Ok. Thank you, Miss Eliana. Ok, Miss Dávila. Miss, hemos aprendido también a utilizar more, some, y también por ejemplo, decir taller, ¿no? Cuando usted identificaba las palabras que son de una sola sílaba, no necesitaban el more, sino simplemente la terminación er, Miss. Er. Ok. Thank you, Miss Marta. Miss Rosalinda, ¿tiene usted la palabra? Miss, bueno, la clase de hoy me ha parecido muy interesante. Hemos aprendido un poco de todo, ¿no? Hemos conocido las características, las expresiones. Además, hemos aprendido también a cómo comparar diversas características, tanto de personajes, en este caso, que hemos observado. Y nomás para ponerse a practicar, ¿no? Para seguir aprendiendo. Thank you. Okay. Thank you, mi Rosalinda. Ok, muchas gracias a ustedes. Ahora les voy a mostrar pequeña fichita que va a ser so easy to you, ok. Recuerden que, a ver, voy a compartir una fichita súper sencilla para que ustedes la trabajen. You know, ustedes saben que todo es en base a la práctica. Aquí tenemos, pueden observar, Mises, esto lo he dejado con Miss Heidi. This is the physical appearance, lo he dejado en formato PDF y formato Word. Ok, the physical appearance les, you know, para que practique un poquito de vocabulario. De repente aquí lo van a reconocer. Eso se llama Pictionary. Sin necesidad de colocar español, pero sí colocamos las imágenes que dicen mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, baby, teenager, middle age, woman, old man, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, match the definitions to the pictures. Dice, relacione las definiciones con las imágenes. Por ejemplo, number one, he wear glasses, he's got mustache and beard. What is? ¿Cuál será el personaje? Así como hemos hecho la primera dinámica, que vimos que teníamos que ayudar a la policía a encontrar a criminales, aquí nos dice que esta persona es Akuma, usa lentes. Y tiene bigote y barba. Bigote y barba. ¿Y cuál será? El señor que está con cabello marrón usando lentes. Ya. Este de aquí, ¿no es cierto? Entonces ahí en este cuadrito ustedes van a colocar, lógicamente, el number one. ¿Entendieron? Número. Ajá. Yes. Por ejemplo. El número vamos a poner.
Ajá, Mrs. Así vamos a relacionar. Oh, sorry. Two, she's got medium length blonde hair and she's smiling. Mm, también les enseñé, ¿no? Ella tiene cabello de longitud media, medium, de, y su cabello es de... Ya. ¿Y de qué color es? ¿Es mediano y de qué color? Miss Blondie. Rubio. Rubio y ella está smiling. Smiling. Sonriente. Ahí mismo está mirando. La que está con su polito rojo. Ojo, Miss. Ajá, Miss. In this case, she has a red shirt, ¿no? Red t-shirt, ¿no? Tiene un polito rojo. Three, he has got dark spiky hair. Oh, Miss, I don't know what is spiky. Pelo puntiagudo, ¿ya? Cuando tiene pelito puntiagudo, pelito parado, spiky. Tiene pelo, el cabello, se dice cabello, cabello oscuro, puntiagudo, y he looks worried, luce preocupado. ¿Cuál será? Luce preocupado. El primero, Miss. El primero, ¿no? Su rostro dice todo, ¿no? He looks worried, ¿no? Yes. Number three. Number four. He's got dark hair, mustache and a goatee. In this case, chivita. Algunos. Eso que dice goat es, viene de chivita. ¿Qué es una chivita? De acá la barbita del... Ajá, la barbita de acá abajo. Pequeñita de la, del mentón. Excelente. Y eso está súper fácil porque si ustedes pueden visualizar, no todas las personas aquí la tienen. ¿Cuál es? El que tiene el cabello negro, Miss. Cuarta. El costado que está de la niña de color rojo. Ajá, the fourth person. In this case, the fourth. Dice, ¿no? Tiene cabello oscuro, un bigote y una chivita. Five, he's an old man. He's bald. No me han enseñado, Miss Bald. Bald son las personas calvitas, ¿ya? No hair. And wear glasses. He's got a big nose. Es un hombre. ¿Qué es old man? Old man. Una persona. Old man. Una persona adulta. Anciana. Es calvo. ¿Y qué más usa? Usa lentes. Glasses. Ya. Yeah. Y tiene una. El señor que está con camisa blanca con tirantes marrones. Ajá. Tiene una. Nariz grande. Ajá, una nariz grande. Entonces ese es el señor de aquí, que como dijo su compañera. El siguiente, he has. Ah, no, es she's got, she ¿no? She's man. Got medium length, red hair and small ears. She's happy. O sea, aparte de la apariencia física, nos está hablando también de cómo está luciendo. En este caso, tiene. Su cabello de longitud media, su cabello es rojo y tiene pequeñas orejas. Y ella luce feliz. Y está feliz. La que está con cabello anaranjado. Rojizo, ¿no? Rojizo. Cabello rojizo. Ajá. Y le coloco el number 6-7. He's got blue eyes, brown hair, and brown mustache. Brown, this. Y tiene ojos azules, tiene su cabello marrón y su bigote también es marrón. ¿Cuál es? El hombre que está abajo de cabello marrón. Con su ojos azules. Sus ojos azules, que así se nota. Está al costado de la niña sonriente. Excelente. Y así sucesivamente, ya las últimas dos. Se los dejo para ustedes. Y así sucesivamente ustedes van a trabajar. Esto de aquí lo presentan. Normal, algunos lo imprimen y mandan la captura. O sea, lo imprimen, lo resuelven y mandan la captura. Como me preguntaron por ahí, me mandaron un mensaje por mi WhatsApp. O algunos lo elaboran en el mismo PDF, ¿no? El mismo PDF. Como le dije, he dejado dos formatos. Cualquiera de los dos formatos está bien para presentar. Si tuvieran algún inconveniente, ya sea... ¿Qué les parece la tarea? ¿Difícil o fácil? ¿Easy fácil, o difícil? Fácil, ¿sí o no? Está súper sencillo y además no creo que necesites de traductor o que necesites de diccionario.
con lo que estás aprendiendo, yo creo que tú misma puedes inferir ya si estuviera un vocabulario muy, muy difícil, ahí sí tienes que recurrir de ayuda. Trata de no utilizar quizá tus propios medios. Eso se llama, pues, que trates de identificar, ¿no? De identificar. Y lo que les dije que se muestra el vocabulario en base a imágenes se llama Pictionary, ¿no? Bastante se trabaja con los niños y los jóvenes también porque les gusta. Como dice, ellos trabajan el vocabulario y lo identifican mediante las imágenes, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy, la sesión. Solamente la tarea es esa fichita y la próxima semana a ver si cantamos en modo navideño una canción, ¿ya? Del We Wish You a Merry Christmas. ¿Ya? Ya, mises, a ver, vayan aprendiendo ese de We Wish You a Merry Christmas, ¿ya? Vayan practicando y a ver, cantamos la próxima sesión como una manera, como no vamos a pasarla físicamente, una manera de que vayamos poniéndonos en modo navideño. ¿Ya, mises? Que tengan una excelente noche. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Ah, Miss Eliana, ya está ya con su gorrito, Miss Eliana. Qué bueno. Qué bueno. Miss, disculpa. Miss, una consultita. Dígame, Miss Rosa. Cuando se le toma foto a la tarea, ¿se le puede enviar a su WhatsApp o se sube a la plataforma? Ah, se sube a la plataforma. Ya en algún inconveniente que tuvieran con la plataforma, como me habían dicho, pueden mandarme a mi WhatsApp. Pero eso primero lo hablan con Miss Heidi. Porque si ya Miss Heidi le dice, si ya no puede, su usuario se bloqueó o algo así, entonces ya me lo mandan directamente a mí. Pero creo que ustedes están trabajando con la plataforma normal, ¿sí o no? Sí, no hay problema. Lo que pasa, tengo problemas de convertir, cuando quiero desarrollar el mismo PDF, no puedo. Prefiero imprimir y ahí desarrollar. Pero sí se puede subir, una consulta, sí se puede subir. Yo también lo hago lo mismo, ¿no? Lo imprimo, lo tomo a captura y lo subo a la plataforma. Y si no pudiera, tenemos que enviar a Miss Anita. Eso es. Ah, Miss Anita. Siempre me confundo de Misses. Entonces ya, a Miss Anita, porque ambas señoritas tienen comunicación conmigo, entonces ellas siempre me dicen si las estudiantes tuvieran algún inconveniente con las tareas o algún material que yo haya enviado, ¿no? Y no entendieran. Por eso yo también trato de preguntarles por este medio si les parece difícil o les parece fácil de hacer para explicarles, ¿no? Pero ya que todos me han dicho, bueno. Yo lo que hago es le imprimo y... Y de paso ya estás practicando escribiendo. Ah, claro, Miss. Claro, hay diferentes estrategias, ¿no? Diferentes estrategias. Y usted tiene su material físico, ¿no? Bueno, Misses, ahora sí estamos con la hora de término. See you the next class. Bye, bye, Misses. Bye, bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Goodbye, goodbye.